to feel some sort of way. You give me goosebumps every day. And when you look at me and smile, I wanna say I think you're okay. Your stupid face makes me insane. My heart feels like it's trapped in cellophane. And every time I try to unwrap the pain, I feel so ashamed. ¿Cómo están, gente? Aquí les traigo un nuevo video de Minecraft. El día de hoy vamos a ir a explorar la cueva. Lamento mi ausencia. Lo que pasaba es que he tenido problemas en la escuela y, bueno, muchas tareas y todo eso. Pero bueno, vamos a explorar la cueva. Vamos a tomar cosas importantes. Como algunos lo han notado, alguno que otro ha notado que estoy en una casa diferente. Eso es porque lo iba a subir a YouTube. Lo malo es que se me borró el video y no pude encontrarlo. Dejando eso de lado, vamos a tomar cosas y vamos a la cueva. ¿Qué nos esperará en esta cuevita? Bien. Qué bonita es mi casa. Y bueno, si me notan la voz diferente es porque estoy usando un grabador diferente, ya que el de Wondershare que yo uso, pues no mamen, no sirve tan bien. Bien, vamos a bajar con cuidado y sin hacernos daño. Ay. Olviden lo que dije, no sirvió. Bien, vamos a ver. Creo que era para este lado que íbamos a ver. Bien, bajemos con cuidado. No vaya a ser y nos topemos algún monstruo. Bien, 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 bien. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Nada. Oh, otra vez con el mismo zombie. Pero ahora tengo antorchas. Ya no me hacen el pendejo, ¿eh? Ahora con mis antorchas es más fácil. Bien, vamos a ver, un honguito. Bien, 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 bien. ¿Qué más hay? Más antorcha por acá. Mucha grava. ¿Agua? ¿Escucho agua? Ah. Voy a seguir el sonido del agua. Wow. No pensé que esta cueva iba a ser tan grande. Oh, oh, hierro. Vamos a agarrar un poquito de hierro por acá, por acá. Vamos a agarrar hierrito, hierrito, siempre es bueno. Bien. Necesito terminar mi armadura, necesito hierro. Bien. Nada más. Suficiente hierro. Ahorita que estoy grabando me estoy dando cuenta de muchas cosas. Pero primero ando sacando la madera. Que estoy grabando la voz, me doy cuenta que a veces el audio se me adelanta. Y me estoy dando cuenta que no sé qué diablos hice para que me fuera así la grabación, porque antes no iba bien. Pero bueno, el caso. Vamos a necesitar más antorchas para seguir explorando, pero tampoco me voy a gastar el carbón. No voy a hacer y en el futuro necesite hacer una mesa de hierro para derretir esto. Ya que en primer lugar no sé si voy a volver a mi casa. Y también me estoy dando cuenta que de video me falta mucho. Y no pensé que este video fuera a ser tan largo. Pero bueno. Por aquí escuché el agua yo. Oh, lag. Vamos a buscar por aquí el hierro. El hierro, quiero decir el agua. Bien. Yo hace rato la escuchaba. Bueno, dejando de lado, también voy a contarle algunas cosas mientras ando viendo por acá. Que para los que no me siguen en Tumblr, que creo que son la mayoría, estoy haciendo un manga que se llama My Lovely Life, que pronto voy a subirlo acá en YouTube para los que quieran verlo. Pero bueno, oh, una araña. Escuché una araña. Está cerca. Se oye cerca. Tengo que seguir el sonido de la araña. Bien, la escucho cerca. Sí, está muy cerca. Lo que más tengo miedo de estar aquí en esta cueva es de perderme. No quiero perderme. Mi casita me costó... Bueno, no me costó tanto hacerla, pero... Coño, mi casa. Se está intensificando el sonido de la araña. Ahí está. Ya vi. Ahí arriba hay un huequito. Bien.
Ahora estoy reaccionando y me doy cuenta de que no dije mesa de hierro en vez de horno. Soy un boludo. Bien, hay que hacer la... el horno. Bien, creo que tengo suficiente para hacerlo. Uf, me sobra. Bien, aquí está. Ya tengo el horno. Pero tengo miedo de que la araña entre en cualquier momento. Se escucha cerca, weón. Tengo miedo. Bien, esto... ay, no, qué pelotudo. Esto acá. Y el hierro. Para mientras voy a comer un poco. ¿Pero qué? El agua se escucha. Vamos, rápido, hierro. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Date prisa, hierro! ¡Tengo miedo! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Epa! ¡Solo dos! No me jodas, tres. Bien. A ver qué me puedo hacer con esto. Voy a hacerme un pico, ya que se me está acabando. Bien. Listo. ¿Por qué desbloqueé un logro? Si ya había hecho un pico antes. Bien. ¡Rápido, boludo! Tengo miedo de que la araña entre en cualquier momento. Está ahí arriba. Está arriba, weón. Está arriba. Tengo miedo. Se escucha muy cerca. Se escucha como que está a mi lado la weona. Tengo miedo, weón. Y solo es un mob tonto que puedo matar rápido. ¡Rápido, culiao! ¡Rápido! Chucha. Voy a tener que ir a buscarla. A ver, ¿dónde estás, arañita? Ya te llegó el momento. ¿Antorcha? Es que tengo miedo de que no solo esté la araña, sino que estén otros... ¡ay, estúpido mouse! Sino que estén otros mobs con ella. Araña, ¿dónde estás? Verga. ¿Dónde está la araña? Se escucha. A ver, ¿qué es eso? ¿Es por donde vine? ¿Pude haber venido más fácil hacia acá? Ay, bueno. Bueno. A mientras me agarro este hierrito. Aprovechando que no hay ningún mob. Sí. Más hierro, mejor. Así puedo hacer más cosas. Voy a bajar por acá para agarrar. Ay, digo para agarrar. Para calentar más hierro. ¿Cómo le voy a agarrar que lo tengo? Al fin, coño. Ay, cura. Bien. Creo que ya puedo hacerme algo de la armadura. Me falta. Bueno, todo menos la pechera. A ver, unos botitas por acá. Un casquito. ¿Me alcanza para el casco? Sí. Ay, lo que no me alcanza es para el pantalón, pero eso lo puedo hacer con el resto de hierro que me falta. Eso, qué guapo estoy quedando. No me alcanza para el pantalón. Eso es menso. A ver. Y a ver si me acuerdo cómo era que se hacía el pantalón acá. A ver. Era algo así, ¿no? Ah, verga, me faltan dos. ¡Uy! ¿Para qué lo boté? Me faltan dos de hierro. Rápido, rápido. Uno más, uno más. Uno más. Uno más, uno más. Listo. Bien, ya puedo hacerme el pantaloncito. A ver. A ver. Sí, y quedé completo. Y ahí está. Ah, y ahí está. Ahora sí estoy hermoso y preparado para la guerra. Pero aquí me falta un hierrito, lo sabía. Bueno, como creo que ya me voy, me voy a llevar mis cosas. ¿Por qué lo piqué con eso si tengo un hacha? Bien, ahora vamos a seguir explorando. ¡Qué miedo! Bien, porque la escucho, la escucho. Escucho. A ver. A ver. Por ahí no bajo. Tal vez sí. Voy a ver. Sí, es mi camino, yo sabía. Es mi antorchita. ¡Oh! ¡Ahí estás! ¿Eh? ¿Agua? Vas a ver ahora, arañita, que me voy a vengar. Ven. Ahí está.
Si bajo me hago verga. Así que voy a bajar de manera cuidadosa. Con cuidado que la araña. ¡Ay! ¡No! Viene acá, viene acá, viene acá. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ay! Está. Listo. Pero escucho ahora más monstruos. De eso es lo que yo tenía miedo. Escucho más. Bien. Sigamos adelante. Ignorando que hay monstruos. Oh, carbón. Siempre es bueno tener algo de carbón extra. Así que vamos a por él. Mío. Es mío. 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 Todo esto se queda para mí. Bien. Creo que voy a agarrar más. Más carboncito. Viene bien carbón. Bien. Por acá hay uno. Por acá hay otro. Acá hay otro. Y verga. El agua. ¡Ah! Vamos, vamos. Uf. Bien. Creo que voy a ir hacia allá. No sé, es que tengo miedo de perderme. Qué bueno que dejo un rastro de antorchas. Bien. Ajá. Ah, estúpido mouse. Bien. Algo me dice que eso me va a perjudicar en el futuro. Escucho un mob en el agua. Y un camino sin salida. Esto está raro. Ah, no, aquí hay un camino. Vamos por acá, entonces. Bueno, aún escucho agua. O sea que hay más cerca. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo es esta madre? ¿Y esto? ¡Ay! Bueno, déjame quito esto primero. Bien. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues voy a aprovechar y voy a picar esto. Bien. Este pico ya está a punto de romperse y eso me da, no sé, como algo. Me da miedo. Voy a intentar picar esto. Un poco más de esto. Bien, sigamos. Vamos a picar carbón. ¡Wow! Bueno, este es el video que de Minecraft con más exploración que he tenido en mi canal, donde exploramos toda la cueva. Aunque yo creo que esta cueva puede tener más adentro. Puede tener más cosas. Hay que seguir explorando y ver los rincones más oscuros de este lugar. Y necesitamos antorcha. Bien. Ah, sí, ya todo esto no he podido hablarles de nada de mis planes para YouTube. Primero que todo, pues tengo un video especial. Cuando lleguemos a, no sé, 90. Ah, yo sabía que se iba a romper. Cuando lleguemos a 90 suscripciones. O en Tumblr a los 200. Y bueno, ahí lo van a ver. En el caso de YouTube nos faltan unas 6 suscripciones. Y en Tumblr falta una. Pero bueno, también como les iba diciendo antes, tenía un manga que lo voy a subir a YouTube para que puedan verlo y puedan disfrutarlo. Y se aproxima algo increíble en este próximo mes, en octubre. Bueno, no era en octubre, en noviembre se aproxima algo. Algo que los va... Chucha, ya hay un men vendiendo. Algo que los va a sorprender y les va a gustar. O eso espero. Bien, voy a bajar por acá. Sin partirme la madre. Aunque está imposible eso, pero voy a intentar. Bueno, mejor me voy por acá. Verga. Bueno, por acá. Vamos a ver. Bueno, después exploramos allá. Ok. Ah, bueno. Voy a intentar picar hacia arriba. Sí. Bien, vamos a picar. A ver qué... ¡Ah! ¿Agua? ¡Ah! ¿Agua? ¿De dónde es agua? ¿Y por qué agua? ¡Coño! ¿Agua? ¿Estamos debajo de un mar? ¿De un río? ¿O es que la cueva tiene más agua? ¿Qué coño? Voy a intentar picar para acá. Para ver si puedo hacer algo. Bien. ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, vamos a salir.
Verga, me ahogo. Vámonos, 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 vámonos. Estamos en un... Yo mejor me voy. Coño, 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 coño. A la superficie rápido. ¿Qué demonios? ¿Qué verga? ¿Dónde mierda estoy? Y todavía es de noche. Coño, tengo miedo. ¿Dónde estoy? Culeao. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde demonios estoy? Bien, yo no sé dónde estoy. Lo único que sé es que perdí todo lo que tenía. Mi casa, todo. Coño. Y ahora estoy en una isla, en medio de la nada, en la noche. ¿Saben lo peligroso que es eso? Y no hay civilización por ningún lado, culiao. Voy a intentar nadar por los jajas, a ver que si me encuentro algo. Pero coño, si no hay nada, me regreso a la isla y... Oh. Espero que no sea una isla sin rumbo y sea un lugar seguro. ¿Dónde? Coño. Pero es más bonito, ¿eh? Pero... No puedo creer que haya perdido mi casa y todo lo que tenía atrás lo perdí para siempre, culiao. Y escucho monstruos. Claro, ¿qué me esperaba? Es de noche. Lo sé. Coño. Y escucho un zombie. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Algo me pega! ¡Aquí está, culiao! ¡Oh, demonios! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Oh, no! ¡Ya voy a morir! ¿Estás jodiendo? Está yendo de mal a peor. Escuché. Está yendo de mal a peor. Oh, ¿qué? ¿Aldeanos zombies? ¿Cómo puede haber aldeanos zombies? ¿Quiere decir que hay una civilización cerca? El capítulo es el más jodido. Perdí mi casa. Quedé en una ciudad. Bueno, no una ciudad. En una isla perdido. Que por cierto, la isla es más bonita que mi anterior isla. Con zombies. Un murciélago que anda chingando. Un creeper me acaba de explotar en la puta cara. No tengo casi comida. Solo tengo dos. Este día... Bueno, este día no. Este video está siendo un desastre. No era lo que tenía en mente. Vamos a picar hierro. Pero este no es lo que yo tenía en mente, coño. Por mi vida, al estar en esta isla, culiao. No sé si en cualquier momento me puede llegar algún mob, alguna criatura... Al inicio estábamos hablando de manera feliz. Estábamos hablando de los planes a futuro. Estábamos hablando de varias cosas. Y ahora estoy perdido. Aquí, en una isla, sin mis cosas. Sin nada. En la noche, con monstruos. Coño, este día está haciendo algo mal. Rayos. Como siempre les digo, estos videos los grabo varios días antes. En este caso, esto lo grabé antier. Corre, 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 que viene un creeper. Creeper culiao. Ya ni sé dónde estoy, pero está amaneciendo. Ah, pinche mouse. Bien, ya no sé nada. Escucho. Ay, la ve. Ay, la ve. Ven acá, ven acá. Con la cara destapada. Ay, me pegó. ¿Cómo me va a pegar, culiao? Bien. Vaya mierda, decía. Denme una señal de bondad, de algo, coño, de algo bueno. Denme una buena señal de que algo bueno va a pasarme. Además de amanecer, coño, qué lindo amanecer. Pero coño, no era lo que yo tenía en mente con el capítulo de hoy. Coño, bien. Me quejo mucho, el lado positivo es que ya está amaneciendo. Ay, no puede ser, ay. No. Gracias. Pero bueno. Ahora que ya está amaneciendo, ya me siento más seguro. No olviden dejar su like si les gusta el video y un esqueleto quemándose. Y los que no ven mis videos, si quieren, si pueden, suscríbanse. Pronto va a haber un video especial cuando lleguemos a los 90. Ay, la araña. Ah, bueno, pero es de día, ya no me hace nada.
Wow. Pues sí está bonito, aunque se parece a mi anterior isla. Pero sí está bonito. Wow. No está mal. Oh, montañas. Ya sé dónde hacer mi casa. En una montaña. Bien. Hierro, agua. Lo crean o no, este video se me está haciendo una oveja. Se me está haciendo complicado de hacer por el audio y los errores, pero aún así voy full. Intento ser un crack y aguantar. Bien. Tiré mi espada. ¿Por qué? Bien. Acá. Bien, bien. Sube. Coño, ¿no puedo subir? Bien. Oh, mon. Órale. Pues sí, está siendo más bonito este que mi anterior isla. Estoy reconsiderando hacer una casa acá. Fuera de cámara, porque esta porquería no me ayuda en grabar nada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oye, pues nada mal. Pues sí me gusta. Está. Uy, carbón, tengo ovejas. Sí. Ya podría hacerme una cama. Experiencia. Bueno, pues. Bien, 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 bien. Creo que sí voy a hacerme aquí mi casa. Verga, me estoy quedando sin comida, ahora me di cuenta. Bien. Pero claro, aún no haré mi casa porque este video ya está a punto de acabarse. Coño, yo quería que durara más. Pero que funcionara el audio, aunque sea. Bueno, por algo se comienza. Bueno. Esto ya es lag del juego. El audio yo lo escucho bien. Bien. Qué bueno que me traje mis cosas. Qué bueno que no fui menso y las dejé allá. Esto lo pongo acá. Y voy a poner. ¿Cuánto carbón tengo? Voy a comer. Bien. Listo. Vamos, come bien. El video ya está a punto de acabarse. En el próximo capítulo vamos a intentar revisar estas nieves de acá. Ya que se ve muy bonito, la verdad. Tal vez hago mi casa y se las muestro en un próximo episodio. Creo que voy a dejar que esto se cocine y creo que voy a dejar aquí la mesa cerca para no perderme. Listo. Bien. Voy a hacerme mi cama para poder mimir, porque mimir time es importante. No se les olvide eso. Espero les haya gustado el video, mis pequeños Pikachus, así los voy a llamar ahora. Y dejen su like, suscríbanse si pueden. Y bueno, cuídense, lávense las manos, protéjanse del coronavirus. Los quiero mucho, cuídense. Adiós, chicos, se les quiere. Bye.